mis tenis de vacaciones, amigos. Ya se cansaron de caminar. Están descansando. Están tomando el sol. Y bien, amigos, estamos haciendo nuestro rico y delicioso picnic. ¿Por qué no? Vean cuántos dulces. Aquí ya se lo están comiendo al bocadillo. Los moscos, ¿verdad? Uy, los moscos pican. Amigos, esta es una ricaleta. Es la paleta más rica que existe. Son 25 gramos de pura delicia. Así que vamos a abrirla. De hecho, ya la abrimos. Y vamos a degustarla. Aquí no hay pedo, dice que... Oye, mira. ¿Qué tal está tu paleta? ¿Está rica? Apuesto que no está tan rica como la mía, que es una ricaleta. Que más está disfrutando en recorrido es nada más y nada menos que Emir, porque este ya es su tercer dulce, ya se lo está comiendo. ¿Está rico? Las hormigas, como son una comunidad gigante. Creo que la persona que maneja eso por allá se le olvidó que dejó suspendida a unas personas. Ya van varios minutos, amigos, y no bajan. Qué tremendidad del ser humano, qué valor de esa gente valiente que está allá arriba. Vean la altura nada más. Y bueno, amigos, ya estamos aquí en la feria que está temporalmente en Parque Bicentenario. La verdad es que está bien padre, está bien emocionante. A mí no me gustan mucho los juegos mecánicos, pero hay gran variedad. Y ahorita vamos a comprar los boletos aquí en la taquilla. Está justo acá atrás. Ahí ustedes pueden venir, pueden comprar un paquete que hay. Ahorita les explicamos bien los precios. O si no, pueden también como que por cada atracción a la que se suban comprar. Pero es más caro, ¿no? Entre comillas, sale 20 o 30 pesos más barato. Realmente conviene a veces como comprar el paquete. Entonces vamos a ver en cuánto anda. Amigos, ya regresamos de la taquilla y compramos este pequeño paquete de 30 tickets por 240 pesos. Este paquete lo pueden comprar en la taquilla y es que cada atracción tiene un costo diferente. Ya empezó la lluvia más dura, amigos, pero vamos a la siguiente atracción. ¡Vamos, corran!
vueltecita que sí se siente dura, ¿eh? Ahí viene lo bueno, amigos. Uy. Este juego vale 15 tickets, es decir, 150 pesos. A salvo. ¿Cómo te la estás pasando en el Día del Niño, Emir? ¿Te la estás pasando bien? ¿Ya vieron su playera de dragón? No come. Wow, wow, wow. Amigos, ya no hay tickets. Se acabaron los tickets. Sé que ahora tenemos que hacer otra actividad. Recuerden no tirar su basura en las áreas verdes, sino que la guarden en su bolsillo y si no, en uno de los tantos botes que hay por allá. También, amigos, no les dijimos, pero un amable señor nos regaló un ticket que nos hacía falta para aventurarnos a uno de los otros juegos que nos subimos. Muchas gracias, se agradece el boleto extra, nos ahorró 10 pesitos. Tu premio, órale, son unos patos para que practiques en tu casa a pescar patos. Es hora de comer después de subirnos a la cosa que da vueltas y marearnos un poquito. Venimos a comer al restaurante del parque. Así que
provecho, coman rico, tomen mucha agua o wine de guayaba. Riquísimo. Vamos a dejarla en uno, que traemos carga pesada. ¿Estás listo para esta aventura? Sí. ¿Estás listo? Choca puño entonces. Eso. Vean esa vista. Wow, está increíble. Wow, está bien padre, ¿no? Vean esa vista. La feria. Vamos a seguir para allá. ¡Pura bajada! ¡Oh, por Dios! Miren, allá hay un ring. Estamos bajando, amigos, a 100 y tantos metros de velocidad. ¡Qué vista tan hermosa! Edificio de ladrillo, algo así vimos en el carro. Este, sí señores, es el segundo pulmón de la Ciudad de México. Muy rico, muy respirable. Ven. Miren amigos, esa vista, los cráneos que tenemos por acá y el lago al cual esperemos no caernos por andar grabando. Nadie quisiera estar ahí. Gocen de esta hermosa vista, de estos hermosos cráneos, porque así vamos a terminar algún día. No sé si siendo arte, pero es un hecho de que vamos a acabar así algún día. Miren, esto está muy chido. Está muy chido, sí. Por fin, lo logramos. Visitamos toda la exposición de cráneos que hay aquí en el Parque Centenario. Ya no tengo bicicleta, se acabó la hora de la renta, ya nos tenemos que ir, vamos a pie, como todo ser humano normal. Fui feliz por una hora en mi bicicleta, que no era mía, que no supe su nombre, no supe si tenía familia, pero fui feliz, es lo que importa. Thank you.
papá vendiendo por un helado. Se han llevado la pelota de mí. Este niño de allá. Ten, usar gel antibacterial es muy importante. La paleta, Emil. ¿Está rica? No, qué asco, no. Oh, qué asco. Amigos, ya después de visitar el Parque Bicentenario, de subirnos a los juegos mecánicos, de comer en el restaurante, de ver los patos, de ver la exposición de cráneos, de andar en bici, de ver peces, tortugas, nos sentamos en esta banca a disfrutar un poquito ya antes de irnos. La verdad es que está padrísimo. Deberían darse una vuelta, un ambiente familiar, y si no, para venir a leer un libro aquí en el césped, comer un helado o no sé, hacer cualquier cosa. Recuerden compartir si les gustó el video, suscríbanse con la manita, también a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos, y si les gustó este video, compártanlo. Eso nos va a ayudar mucho a seguir haciendo este y más videos. Gracias, que tengan un excelente y bello fin de semana. Bye.